Muy buenas a todos, amigos de Locura Sana Fitness. Como dice el título, me gustaría comentarte sobre un método que utilizan los culturistas y modelos fitness para llegar a un 8% de grasa corporal o menos. El método que te voy a contar a continuación es efectivo para atletas fitness y culturistas en las últimas etapas de competición. También es efectivo si eres un deportista de combate y necesitas realizar un pesaje oficial previo a una competición. Y también puede ser útil si tienes sobrepeso y quieres perder grasa muy rápido. Dicho esto, vamos a empezar. Y antes de decirte el método, me gustaría que me lo dijeras tú. ¿Cuál crees que es la manera más rápida de perder grasa en el menor tiempo posible? ¿Sería quizás haciendo una dieta líquida por unos días? ¿Una dieta cetogénica? ¿Un ayuno intermitente? ¿Cuál crees que es ese método? Me gustaría que le pusieras pausa al video y lo comentes. Bueno, entonces les voy a contar sobre el método. Sabemos que para perder peso debemos comer menos calorías, menos cantidad de comida. Entonces, la manera más rápida sería no comer nada, ¿cierto? Por ejemplo, muchas personas optan por una dieta líquida a base de agua porque el agua aporta cero calorías, que de hecho esto se hacía anteriormente. En 1966, un escocés que pesaba 207 kilos realizó un ayuno de 382 días para tratar la obesidad que padecía a sus 27 años. En el transcurso de un año y unas pocas semanas, logró alcanzar su peso ideal de 81 kilos. Es decir, logró perder en promedio como unos 11 kilos al mes. Y obviamente no es algo que recomiendo hacer, porque primero, no todos tenemos la voluntad de este hombre. Segundo, realmente no es sano si no llevas una supervisión médica. Y tercero, porque perderás mucha masa muscular. La idea de una etapa de definición es preservar la mayor cantidad de músculo posible. La idea no es verte así, sino más bien algo parecido a esto. Dicho esto, hay una alternativa menos agresiva que ayunar por 382 días. Este método se llama PSMF. En español sería algo así como ayuno modificado ahorrador de proteína. Y bueno, yo sé que el nombre suena un poco raro, pero lo importante no es el nombre. Quiero que sepas que este es uno de los mejores protocolos de pérdida de grasa existentes. Este protocolo existe desde los años 70, pero fue popularizado más adelante por el nutricionista Lyle McDonald en su libro Rapid Fat Loss. Se trata de una dieta muy baja en carbohidratos, muy baja en grasas y con la cantidad justa de proteína para no perder músculo. Durante el protocolo se consumen alrededor de unas 600-800 calorías al día, en promedio, y todo va a depender de tu peso corporal. Estas calorías provienen principalmente de la proteína. Básicamente esto es como un ayuno pero a base de proteínas. La duración de este protocolo dependerá de tu nivel de grasa corporal. Hay personas que consiguen llegar a un 8% de grasa corporal en el transcurso de 12 días y otras simplemente se tardan un poco más. Todo dependerá de tu punto de partida. Evidentemente, si tú tienes un 30% de grasa corporal, te tardarás más que una persona que tiene un 15%. Pero aún así, este es el método más rápido, en donde alcanzarás la máxima definición posible en muy poco tiempo. En el próximo video daré más detalles sobre cómo realizar este protocolo. Por favor, te pido un poco de paciencia, ya que en este video solamente quería que conocieras el método. Dale a like a este video si no sabías de este método, y si ya lo sabías, no hace falta que le des a la manita abajo. Nos vemos en el próximo video, un fuerte abrazo a todos, y como siempre, ¡siga la locura!